is gonna take its toll. Hoy una riquísima galette, un plato de lo más sencillo pero sabrosísimo. Salió de querer aprovechar lo que había en la nevera, sobre todo la base de masa brisa. Lo que más me gustó es que se la zamparon todas sin decir ni mu. Recuerda suscribirte si es la primera vez que me visitas. Activa la campanita para asegurar que te lleguen todas las notificaciones sobre las nuevas recetas. Anota los ingredientes que vas a necesitar. Recuerda que puedes pausar el vídeo y que también vas a encontrar los escritos en la cajita de información. Cortamos a grosso modo la pechuga de pollo. Limpiamos con un papel húmedo los champiñones y los laminamos. Ponemos un par de cucharadas de aceite en una cazuela o en una sartén y vamos a dejar que coja temperatura. Agregamos el pollo y los champiñones, salpimentamos y rehogamos. Cuando el pollo empiece a dorarse, añadimos la cebolla. En mi caso, como veis, va rallada. Podéis ponerla como más os guste, incluso cortada en juliana. Turno para las espinacas. Vamos a darles unas vueltas para integrarlas y así cocinarlas. En un par de minutos estarán listas. Apagamos el fuego y ponemos unas 3 cucharadas de queso crema. Iremos removiendo hasta fundirlo. Con el calor residual tendremos bastante. Reservamos la mezcla en un plato hasta necesitarla. Untamos una tartera con aceite de oliva y lo repartimos bien ayudándonos de un papel de cocina. Acomodamos la base de masa brisa en ella junto con el relleno de pollo. Repartimos bien el sobrante de masa hacia el centro de la misma y espolvoreamos un poco de queso rallado por encima.
fate. Shadows never rest. Start sorting out what fades away. Horneamos unos 12 minutos con calor arriba y abajo a unos 200 grados. Retiramos y dejamos templar. Traspasamos al plato de servir y lista. Es más difícil de relatar y describir que de hacer. Disfrutarla. Buen provecho. No te vayas sin comentarme qué te ha parecido y de darme un like. Bien puedes suscribirte si es la primera vez que me visitas. Recuerda activar la campanita para asegurar que te lleguen todas las notificaciones sobre las nuevas recetas. Gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Sorting out.